1916. Quando minha história começou, você ainda não havia nascido, mas eu já pensava em você. Apesar de não ter fins lucrativos, carrego uma missão ambiciosa desde o meu nascimento: promover a engenharia em benefício da qualidade de vida da sociedade. Este comprometimento com o desenvolvimento do país me fez começar a utilizar o meu espaço para gerar encontros e conectar pessoas. Como fiz isso? Abri minhas portas para reuniões no âmbito das divisões técnicas, reunindo associados voluntários das mais diversas áreas, a fim de realizar debates, estudos, seminários, cursos e palestras. E posso dizer que tudo isso transcorreu com sucesso. Criei um verdadeiro exército de engenheiros cidadãos que deram vida a projetos que defendem o interesse público, a engenharia e o desenvolvimento científico do país. Projetos que promovem o avanço econômico, cultural e social com ética profissional e determinação. Você pode não saber meu nome, mas com certeza conhece muitos dos meus feitos. Afinal, são mais de 100 anos de história que acumulam experiência, tradição e credibilidade em minha bagagem. Mas não se preocupe, minha missão de contribuir com o desenvolvimento da sociedade não envelhece, ela se renova constantemente. Atuo de maneira integrada, conectada e sem fronteiras geográficas. Meus eventos e reuniões podem ser acompanhados presencialmente ou pela internet. Mantenho meus associados atualizados por informativos e publicações colaborativas, que são escritas pelo verdadeiro protagonista desta história, você. Você pode não ter me visto nascer, mas saiba que contribuiu para que eu estivesse aqui hoje. Afinal, sou feito por pessoas. Se já me conhece, é associado ou contribui com a minha causa, o meu mais sincero obrigado. Se não me conhece, tenha certeza, minhas portas estão abertas para novos associados que tenham o desejo de escrever novas páginas desta história. Apesar de ter nascido no passado, sempre atuarei por um bom futuro. Muito prazer, somos o Instituto de Engenharia. 1916. Quando minha história começou, você ainda não havia nascido, mas eu já pensava em você. Apesar de não ter fins lucrativos, carrego uma missão ambiciosa desde o meu nascimento: promover a engenharia em benefício da qualidade de vida da sociedade. Este comprometimento com o desenvolvimento do país me fez começar a utilizar o meu espaço para gerar encontros e conectar pessoas. Como fiz isso? Abri minhas portas para reuniões no âmbito das divisões técnicas, reunindo associados voluntários das mais diversas áreas, a fim de realizar debates, estudos, seminários, cursos e palestras. E posso dizer que tudo isso transcorreu com sucesso. Criei um verdadeiro exército de engenheiros cidadãos que deram vida a projetos que defendem o interesse público, a engenharia e o desenvolvimento científico do país. Projetos que promovem o avanço econômico, cultural e social com ética profissional e determinação. Você pode não saber meu nome, mas com certeza conhece muitos dos meus feitos. Afinal, são mais de 100 anos de história que acumulam experiência, tradição e credibilidade em minha bagagem. Mas não se preocupe, minha missão de contribuir com o desenvolvimento da sociedade não envelhece, ela se renova constantemente. Atuo de maneira integrada, conectada e sem fronteiras geográficas. Meus eventos e reuniões podem ser acompanhados presencialmente ou pela internet. Mantenho meus associados atualizados por informativos e publicações colaborativas, que são escritas pelo verdadeiro protagonista desta história, você. Você pode não ter me visto nascer, mas saiba que contribuiu para que eu estivesse aqui hoje. Afinal, sou feito por pessoas. Se já me conhece, é associado ou contribui com a minha causa, o meu mais sincero obrigado. Se não me conhece, tenha certeza, minhas portas estão abertas para novos associados que tenham o desejo de escrever novas páginas desta história. Apesar de ter nascido no passado, sempre atuarei por um bom futuro. Muito prazer, somos o Instituto de Engenharia.
Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Nós vamos iniciar a palestra agora pelo Instituto de Engenharia, pela Divisão de Estruturas, né? Comigo hoje, o Douglas Couto, nosso vice-coordenador, e representando não só o Instituto de Engenharia, mas o IBRACON, a ABES e a Alcompat Brasil, né? Eu representando principalmente o IBRACON e o Instituto de Engenharia, o Douglas também, o Instituto de Engenharia, né? E conosco hoje, já estão na escuta, Francisco e Hugo. Alô? Hugo, me escuta? Sim, muito bem. Pode abrir a câmera agora, que Sim. iniciaremos em poucos instantes, em um ratito. Aqui está Momento. Hugo. Douglas está conosco também, Douglas? Sim, estou. Só o Thiago precisa liberar minha câmera aqui. Thiago? Foi. Bom, Douglas, se você puder introduzir os nossos palestrantes, e com muita honra, agradeço os dois pela disponibilidade de estar conosco hoje. Bom, boa tarde. Eu agradeço a Hugo e a Pancho. Um gusto falar com vocês novamente. Bom, vou falar em português para apresentá-los aqui. Falar primeiro do nosso primeiro palestrante, Hugo Corres Peretti. Ele é engenheiro civil pela Universidade Politécnica de Madrid, em 1977. Tem doutorado em estruturas pela Universidade Politécnica de Madrid, em 1982. Professor das cadeiras de concreto armado, concreto protendido, da Escola de Engenharia da Universidade Politécnica de Madrid, desde 1993. Doutor honoris causa pela Universidade Tecnológica da Bratislava, em 2003. Euroengenheiro pela FEANE, Federação Europeia da Associação Nacional dos Engenheiros, presidente da ATE, Associação Científico-Técnica para o Concreto Estrutural, de 2002 a 2005, presidente da FIB, de 2016 a 2018, participou de diversos comitês técnicos científicos pelo mundo para pontes, concreto armado e protendido, sobre normas internacionais, europeias e espanholas. Fundador e presidente da FECOR Engenheiros Consultores desde 1979. Atuou e desenvolve diversos trabalhos relacionados à engenharia estrutural. Nosso outro palestrante é Francisco Prieto Aguilera, engenheiro civil com especialização na área de estruturas pela Escola Técnica Superior de Santander em 2000. Membro da ATE, membro de comitês técnicos da ATE para avaliação de estruturas existentes em concreto estrutural, membro do Comitê Técnico de Recuperação de Estruturas Metálicas Existentes em Aço Galvanizado, diretor do Departamento de Engenharia Civil e Pontes da FECOL Engenheiros Consultores desde 2001. Hugo e Pancho, a palavra está com vocês, por favor. E, novamente, muito agradecido pela disponibilidade de vocês dois. Bueno, pues muy bien. En primer lugar, agradecer la invitación a participar en esta palestra a distancia y telemática. No sé, ¿se ve la pantalla mía o no? Ainda não. Aún no. Ainda no. Un segundo. Até pegaram na frase que pronunciou, Hugo. A distância, apesar de estamos todos à distância, estamos unidos nessa loucura que estamos vivendo em conjunto, não? Sim. É importante, pelo menos, isso nos aproxima um pouco mais de vocês, de todo mundo, de engenharia nacional e internacional, né? É um modo de passarmos juntos aí, aprendendo e desenvolvendo conhecimento em conjunto, como é a premissa de todos na engenharia, não?
Estoy intentando compartirla ahí. Un momento. Tiago, ¿será que está bloqueado? No. Está bien, lo que pasa es que yo estoy ahora está en mi pantalla, ¿no? Ahora sí. Está. Sí, sí, bueno. No sé por qué no. No, puede. Puede sí. Cerrar. Puede cerrar, Hugo. No. Sí, puede cerrar eso. Puede cerrar. No. No puede cerrar. No puede. Creo que ellos no tienen el Zoom instalado en su computador. Un minuto a todos que estaremos sí. Si Hugo está de vuelta. Volvemos. No podía cerrar, Hugo. Sí, no podía. La única cosa, o teu microfone está mudo, Hugo. Agora, se me escucha? Sim, sí, sim, sí, muito bem. Bueno, pues nada. Como decía, pues gracias por la invitación y espero que todos estéis bien. En este momento tan complicado. Y gracias por tener esta tarde espacio para escucharnos, ¿no? Vamos a hablar de puentes y vamos a hablar de puentes existentes que por alguna razón hemos intervenido. Yo concretamente voy a presentar dos puentes. Uno es un puente atirantado, este que se ve aquí, ¿no? Es un puente que está en el norte de España, que fue construido en los años 70, es decir, que tiene 50 años aproximadamente. Pertenece a una autopista privada y se ha mantenido bastante bien a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que, bueno, es un puente que tiene 21 metros de ancho y que se decidió ampliarlo a 40 metros de ancho. Es decir, una ampliación verdaderamente importante en un puente singular que, repito, que tiene 440 metros de luz, ¿no? Una cosa, un detalle, este plano del proyecto original, en donde se ve el amor que tenían los ingenieros y los delineantes por los planos de entonces, en donde se describía con enorme dificultad y con mucho detalle algo que alguien tenía que entender bien en su cabeza para poder dibujarlo también. Es un puente mixto, tiene dos vigas, unas edge girders, unas vigas de borde, ¿no? Y luego tiene unas vigas transversales que son de alma llena, como se ve aquí, cuando están anclados los cables, y que tienen entre medias de esos diafragmas de viga de alma llena, que está, uy, está uno aquí abajo y otro aquí arriba, pues ahí hace una serie de otros diafragmas transversales, pero estos diafragmas transversales para abaratar, porque entonces los ingenieros del pasado eran muy conscientes de lo que costaban los materiales, son vigas de celosía abierta, ¿no? De manera que realmente hay dos vigas longitudinales, luego también hay unas vigas longitudinales que están integradas entre los diafragmas transversales de cables y los diafragmas transversales intermedios. Y bueno, es un puente que, como digo, ha durado 50 años con un muy buen comportamiento, gracias a que la autopista estaba muy bien mantenida. Cuando nos contaron que
que teníamos que pensar en hacer esta ampliación, pues lo de siempre, lo que siempre cuento yo en todas partes, hay que crear una idea y la idea tiene que ser buena, ¿no? Entonces, pues empezamos a probar distintas posibilidades. A mí me gusta decir que probamos todas las posibilidades que el tiempo nos permite, porque cuanto más posibilidades se prueban, más posibilidades hay también de conocer la óptima, ¿no? Y solamente voy a contar algunos detalles de algunas que no elegimos. Por ejemplo, esta que está, estas dos que están aquí abajo, como se ve, como está la pila, ¿no? El tablero existente es el del centro, y luego lo que habíamos planteado, alargar, mantener los cables del tablero existente y luego poner unos trozos, unos diafragmas transversales también que permitieran recoger por el otro lado de la pila, por el exterior de la pila, dos tramos de puente, dos ampliaciones, una a cada lado, ¿no? Pero el concepto que había de atrás, estructural, es el que se ve aquí, ¿no? Efectivamente, si uno tiene el puente existente que está colgado de unos cables por aquí y ponemos un diafragma transversal del que además sirve para soportar las dos ampliaciones a ambos lados del puente, pues efectivamente lo que hay que hacer es que el punto en donde están los cables, para no variar la tensión de los cables, sea un punto de momento nulo. De tal forma que en ese punto de momento nulo, digamos, evitamos cualquier estado tensional distinto del que normalmente tenía el puente en su situación normal sin ampliación, ¿no? Bueno, esto es un poco una forma de expresar el nivel de reflexión que hay que tener. También pensamos en poner dos tramos. Ahí he visto en el vídeo de la ingeniería, del Instituto de Ingeniería, el puente este que tenéis encima del río, en Sao Paulo, en donde una parte de un puente, es un puente que se cruza, ¿no?, con dos curvas y una está encima de la otra. Pues aquí también pensamos en un puente que podía tener un tablero que albergaba la misma capacidad encima o debajo, y como debajo es más complicado hacerlo, pues decidimos plantear el poner los cables de la forma que está allí indicado. Pero en fin, lo que quiero transmitir es que cuando uno estudia un proyecto de este tipo, tiene que estudiar muchas posibilidades hasta encontrar realmente aquella que resulta más adecuada. Finalmente, la que triunfó es la que está aquí indicada, que voy a explicar muy brevemente. El puente existente es el que está dibujado en la parte central, que pasa por el medio de la pila, ¿no? Y las ampliaciones son las dos ampliaciones que se ven aquí a ambos lados. Esas ampliaciones tienen nuevos cables, que son estos que están aquí, ¿no? Y esos nuevos cables no se pueden anclar en el pilono, porque habría el pilono de hormigón, es un puente que, como he dicho, se construyó hace 50 años con una tecnología propia de la época, y por lo tanto tuvo que ponerse aquí un sombrero, y este sombrero es el sombrero que permite el anclaje de los nuevos cables. Pero lo más interesante es este dibujo que se ve aquí abajo. Aquí se ve ya el puente construido. Aquí es cuando ya estamos contentos, porque ese ha sido un puente muy complejo de construir. Aquí está el concepto. El concepto es que las ampliaciones tienen una rótula aquí y están sujetas por un cable. Entonces, cuando uno tiene que dejar el puente en un estado adecuado geométricamente, y eso tiene muchas dificultades, porque aquí hay una rótula, de manera que si uno tira mucho se inclina hacia arriba, y si uno tira poco se inclina para abajo. Pero bueno, aparentemente hemos sido capaces de colocar el puente en la horizontalidad que necesitábamos, con una pendiente hacia afuera, y entonces pues, y con un cable nuevo, que es el rojo, y el cable verde, que era el antiguo. Cuando uno pone la carga en el tablero nuevo, que es la azul,
Pues efectivamente hay un efecto aquí que lo que hace es la carga tira hacia abajo del cable rojo, por lo tanto lo tensiona y sin embargo empuja hacia arriba el puente existente, lo cual quiere decir que los cables antiguos jamás estarán sobretensionados. En todo caso, lo que hay que controlar es que la fuerza que empuja en el sentido contrario en el sentido contrario al tensado, por lo tanto lo destensa, no sea tan grande como para destensarlos mucho y que la catenaria del cable y el cable sin tensión puede generar otro tipo de complicaciones. De manera que esta al final fue la solución elegida y por muchas razones que ahora no tengo tiempo de explicar, pero esta fue la que dio lugar al puente que veis aquí, ¿no? Que además tuvimos que construir manteniendo el tráfico del puente existente, una complejidad adicional extraordinaria, ¿no? Bueno, por supuesto que siempre tenemos en la cabeza en los modelos, claro que uno cuando hace un puente de este tipo hace modelos, porque son puentes muy complicados, pero sin embargo hay que hacer un esfuerzo sobrehumano para entender por qué los modelos en manos de alguien que no entiende son un arma letal. Y por lo tanto, además, en puentes complejos como estos, es absolutamente imprescindible gastar muchísimo tiempo para entender el significado de las cosas y discriminar entre los errores que dan los modelos y, digamos, el comportamiento que uno quiere representar. Este era el modelo del puente existente, que lo estudiamos muy bien al principio. Este es el modelo, como se puede ver, que es más ancho, ya veis, puente existente, puente ampliado. También sobre los modelos hay miles de posibilidades, no quiero hablar en detalle de esto. A mí me gustan los modelos, cuanto más simples mejor, pero por tratar de que sean entendibles, porque ahora tenemos modelos de elementos que yo llamo infinitos, y esos modelos de elementos infinitos, no finitos, son infinitos, porque hay infinitos números de elementos, y muchas veces los resultados son absolutamente nefastos. Bueno, en definitiva, voy a contar algunas cuestiones particulares que son muy importantes en este puente. No tengo tiempo de contarlas todas. La primera es la rótula esa que se ve aquí, ¿no? Aquí se ve la parte nueva del puente, aquí se ve el tirante nuevo, aquí se ve el tirante del puente antiguo, y aquí una rótula que iba adosada a la estructura metálica del puente existente, ¿no? Entonces, para empezar, en fin, esta rótula tiene que cumplir un montón de requisitos, tiene que cumplir 100 años de vida útil, porque es muy difícil quitarlas. Está en un ambiente que es un ambiente, porque está en una ría, en una desembocadura de un río al lado del mar, por lo tanto el ambiente es un ambiente muy agresivo. Es una rótula que va a estar sometida a fenómenos repetitivos y por lo tanto es susceptible a la fatiga. Bueno, hemos tenido que hacer una investigación enorme para ver lo que había en el mercado para otro tipo de aplicaciones hasta llegar a encontrar esta rótula que es la que se ha colocado, que además tenía otro inconveniente fundamental y era que cuando uno coloca la rótula que permite la rotación según un eje longitudinal y por lo tanto una rotación transversal. Pero además cuando uno va pretensando la rótula, el puente se va cortando y como se va cortando la rótula tenía que permitir un movimiento longitudinal, lo cual complicaba muchísimo más esa rótula, pero bueno, al final hemos sido capaces, digamos, de encontrar en el mercado un producto que nos... Bueno, el tema del sombrero este del que hablaba es otro aspecto muy importante. Ya veis, aquí está en construcción, ya veremos otras imágenes de construcción. Pues realmente lo que se hizo fue izar desde abajo, digamos, esta parte que es la parte central por trozos, se montó aquí arriba y también con unos cables cuando estuvieron colocadas estas orejetas, estas orejas, ¿no?
pues se subieron y se soldaron para constituir el sombrero, ¿no? Pero lo que es más importante es que toda la carga tiene que pasar a partir de unos apoyos que están en este punto, y por lo tanto esos apoyos tienen unas dimensiones extraordinarias, y además esos apoyos tienen que ser sustituibles. Así que efectivamente ya veréis el detalle, pero además, debido a que los cables están aquí, esos cables empujan la oreja del sombrero hacia el pilón existente, y tienen que tener en estas zonas que está aquí unos apoyos transversales, que además esos apoyos transversales tienen unas cargas verdaderamente importantes. De manera que, sin tener la intención de explicar todos los detalles, pero aquí se ven todos los detalles de los planos. Aquí se ve la parte superior de la pila. Esa parte superior de la pila tiene el sombrero, ¿no? Y este sombrero aquí tiene un apoyo, y ese apoyo tiene que tener previsto otro apoyo y un sistema que permita sustituir los apoyos. Es muy importante que los ingenieros pensemos, porque el proyectista de estructura debe sobre todo resolver problemas y no solamente dedicarse a hacer el modelo. Y todos estos problemas requieren un enorme esfuerzo intelectual para poder ser resueltos adecuadamente. Y no hay ordenador que, por suerte, la sustituya para resolver este tipo de problemas. Bueno, el otro tema es la construcción de este puente, que efectivamente, digamos, es muy difícil, porque, como he dicho originalmente, tiene que construirse con el tráfico en marcha. Entonces, como veis, para subir una dovela, lo que está pintado aquí de color rosa es una dovela. Esa dovela había un gantry que iba por delante y había otro gantry que se apoyaba en la dovela anterior ya construida. Por lo tanto, aquí se cogía el segmento en dos puntos. Un punto era este que estoy señalando allí, aquí, no sé, Pancho, ¿se ve esto? Bueno, entonces, este punto era el punto que cogía la dovela que se apoyaba sobre el tramo existente, y este otro punto era el punto que cogía la dovela que estaba pillada. Aquí se ve, este era el gantry que estaba pillado en las vigas longitudinales que habíamos comentado al principio, ¿no? Y que nos permitieron montar una plataforma, y esa plataforma tenía aquí un sistema para subir la dovela. Entonces, la dovela, como digo, vuelvo atrás un momento, se cogía unos gatos de izado que había apoyados en la estructura ya montada, y en otro punto de cogida era la zona en donde que estaba en la punta de construcción, y esta cogida se hacía a través de un gantry, y ese gantry era este gantry que, como veis, es una estructura en sí mismo extraordinaria, que se podía mover longitudinalmente, y aquí se ve, digamos, el gantry por delante, en la dovela ya construida he montado otro sistema para izar, y la dovela siendo izada. Bueno, uno de los problemas grandes que tiene este sistema es que si uno monta la dovela sin hormigón, porque esta es una sección mixta también, el hormigón pesa mucho, entonces tiene que tensar los cables en una primera etapa, digamos, poco, porque si los tensa mucho, al final esto se inclina mucho. Entonces, como tiene que tensar los pocos, eso es un problema, porque resulta que la tensión mínima que pueden tener los cables es la tensión que evite que la cuña que coge cada uno de los torones del cable no se deslice. Y esto es un tema que hay que tener mucho cuidado, porque si uno pierde por tener poca tensión el anclaje de los cables, la dovela se va al río, ¿no? Y desde luego, la información, como esto no es una situación muy usual, los fabricantes de cables tienen claro cuál es la tensión máxima, pero tienen mucho menos claro cuál es la tensión mínima, y esto, pues, a nosotros nos preocupaba muchísimo,
y por lo tanto pues estuvimos haciendo pruebas y aún y con todos tuvimos algunos deslizamientos y yo recomiendo que si alguien tiene ese tipo de problemas piense y presione a los fabricantes de cables para que esta situación, este número sea el adecuado, ¿no? Bueno, ahora estoy casi terminando esta cortísima explicación de un puente complicadísimo que por otra parte hicimos prácticamente en 2 años proyecto y construcción. Aquí se ve cómo se monta el montaje de la estructura del sombrero, era espectacular, era izado y por lo tanto un montaje relativamente fácil, pero y aquí se ve aquí arriba cuando hay montada, digamos, la viga central y en la otra pila ya está montada parte de las orejetas y aquí ya se ve el sistema acabado. Como se ve aquí abajo había una especie de tejadillo para evitar de que si se caían algunas cosas, pues pudieran generar un accidente. Ahí está una foto más de cerca. Y luego, pues aquí se ve el gantry de nuevo, que he explicado, el ascenso de una de las dovelas y bueno, pues en fin, muy resumidamente, aquí se ve cómo el tráfico está pasando, cómo el puente está avanzando. La verdad es que este es un puente al que hemos dedicado mucho tiempo porque es un puente complicadísimo. Bueno, el segundo puente que voy a explicar es otro puente atirantado. Es un puente que es este puente que veis aquí. Es un puente que tiene 160 metros de luz. Digamos, es un puente de una única pila. De un lado tiene 160 metros de luz. Aquí creo que se ve mejor. Entonces, pues es un puente, digamos, con una única pila, como he dicho. Es un puente que muy interesante desde el punto de vista de la concepción, porque es un puente que estaba pensado para hacer todo el prefabricado. Aquí se ve la sección transversal, en donde los cajones exteriores eran dovelas prefabricadas. Entre esos cajones exteriores había una riosta transversal, en donde se apoyaban estas vigas doble T de prefabricadas también. Quiere decir que todo venía prefabricado. El ideólogo de este puente era un prefabricador, José Antonio Fernández Ordóñez, y por lo tanto hizo 2 puentes de este tipo, uno en Sevilla, que ahora también estamos ampliando, FECOR está ampliando, y este otro que tuvo los problemas que voy a contar. Es un puente que se construyó en los años 80, también tiene, bueno, 40 años o 30 años, a finales de los 80. Aquí se ve mejor la sección transversal. Es un puente que tiene una tecnología de cables antigua, porque eran los cables que después se inyectaban con grout de cemento, una inyección de cemento. Y bueno, nosotros dedicamos mucho tiempo de nuestra actividad a inspeccionar estructuras existentes y el primer problema que tuvo este puente es que un coche, un todoterreno, pues se llevó por delante un cable, pero por suerte no hizo grandes daños. Pero el otro problema que tuvo es que el cable que se ve aquí en rojo se rompió de la noche a la mañana. Y entonces pues nos llamaron inmediatamente. Nosotros tuvimos que desmontar el cable e inmediatamente sustituirlo, sin pensar nada más que en resolver el problema rápidamente. Pero inmediatamente después de desmontar el cable, pues el Estado nos pidió que estudiáramos por qué se había roto y luego si existía posibilidad de que estos otros cables estuvieran en el mismo estado a punto de romperse. Y efectivamente el cable se rompió, como veis aquí, porque estaba oxidado. Se trata de un cable muy vertical que cuando se inyectó por debajo, la inyección no llegó posiblemente arriba. Y por lo tanto quedó una zona en donde el cable no estaba protegido por la inyección. Todos los puntos en donde el cable estaba protegido por la inyección, aunque la inyección iba siendo de peor calidad a medida que estaba más alto, sin embargo, a pesar de la mala calidad, pues tenían un grado de protección suficiente. Pero el problema es que incluso la inyección
llevaba agua, nos hemos dado cuenta que el agua en una vaina de pretensado puede estar durante 40 años y se mantiene allí, y justamente la zona seca y la zona, digamos, protegida, pues daba lugar a un, a una pila, y por lo tanto ahí estaba la corrosión, y por lo tanto, pues aquí se ven más fotos. Hicimos una investigación, aquí se ven la lechada de cemento, que no es muy buena, pero que sin embargo protege suficientemente. Entonces, la idea que tuvimos es que había que buscar un equipo para inspeccionar. Esto es otra cosa que es muy interesante, porque todo el mundo habla de la monitorización y habla de las cualidades que tienen los equipos y la tecnología que disponemos, y luego la verdad no siempre es así. Entonces, pues nosotros estuvimos buscando un sistema para auscultar esto y montamos en la escuela de camino, en el laboratorio de mi escuela, un trozo de cable que habíamos inyectado en la parte inferior, habíamos inyectado mal en la parte en el medio y después nada en la parte superior, y llamamos a una serie de gente que promovía sus equipos, y efectivamente ninguno fue capaz de identificar bien este ejemplo que estaba perfectamente definido por nosotros, y claramente eso, digamos, sabíamos dónde lo que tenía que salir, ¿no? Entonces, pues realmente la otra conclusión es que es muy difícil encontrar sistemas que sean capaces realmente de detectar, primero, nosotros no queríamos ni detectar dónde había corrosión, porque eso es imposible de averiguar. Lo que queríamos detectar es dónde no había lechada, porque ya habíamos visto que donde no había lechada había problemas. Y eso fue imposible. Aquí veis que también hicimos algunas pruebas con algunos de los sistemas in situ, y lamentablemente la prueba salió mal, no, no daba buenos resultados. Entonces, pues al final, aparte, aquí se ve en la parte superior que los cables, digamos, atraviesan la pila y se anclan en la cara dorsal a la pila que atraviesan, y entonces ese sistema deja una zona en donde uno no puede acceder con ningún equipo para investigar, y como es la zona más alta, es la zona más vulnerable, y es la zona que tiene más posibilidades de que haya un problema de mala inyección. Entonces, pues al final, como no fuimos capaces de identificar si había o no problemas graves, pues tuvimos diversas reuniones y la administración, el dueño, decidió, digamos, sustituir los cables. Entonces, cuando uno sustituye los cables, tiene que plantearse que, claro, uno sustituye los cables sin saber la capacidad que tienen. Saben que está aguantando el puente en ese momento, pero no saben si aguantan mucho más o no aguantan nada más que la carga que están aguantando. Con lo cual, es muy difícil. Si tú quitas algún cable, pues se sobrecargan los de al lado, y como se sobrecargan los de al lado, pues entonces ponen en crisis, porque la carga supera la carga que habían tenido anteriormente. Con lo cual, decidimos, en este caso se podía, porque el puente está en una ciudad, apearlo, y lo que se ve allí son unos apeos comerciales que después se hicieron de otra forma, con unos apeos diseñados por el constructor. Entonces, pues lo que sí vimos es que había dos planos de cable, el de la derecha y el de la izquierda. Vimos que toqueteando los cables con el modelo que teníamos, toqueteando los cables a la derecha, en el plano de la derecha, pues no causábamos grandes variaciones en el plano de la izquierda. Para eso sirve la ingeniería y los modelos, para tener la sensibilidad, porque la verdad, los ingenieros trabajamos fundamentalmente con incertidumbres. Y entonces planteamos un sistema de sustitución de cables, en donde lo que hacíamos era poner debajo del apeo, teníamos un cable, ese cable empujábamos el apeo para arriba y descargábamos el cable, y por lo tanto, digamos, los demás se quedaban con igual carga, y una vez que teníamos este cable cargado, este cable sustituido, el hecho de que cuando sustituíamos este cable, se recargaba mucho más este que el de al lado, que estaba más vertical,
y por lo tanto, digamos, admitíamos una cierta recarga, pero en la zona donde la que recarga era mayor había un cable nuevo, ¿no? Entonces, como veis, cualquier cosa que parece fácil requiere un montón de análisis, ¿no? Bueno, aquí hay distintas situaciones, aquí tenemos el modelo que hemos utilizado. El otro aspecto fundamental, y estoy ya casi terminando, es que cómo se destesa un cable. Entonces, la forma de destesar un cable es si tú dejas un rabo detrás del anclaje suficientemente largo, te puede poner un equipo para que tire de ese rabo y al tirar de ese rabo, pues desancla los cordones y por lo tanto, pues se puede después quitar la cuña y bajar el cable. Bueno, sin embargo, en aquella época que se construían estas cosas, e incluso diría hoy, nadie piensa en el rabo que uno tiene que tener, la longitud del rabo que uno tiene que tener para poder quitar el cable. Y por lo tanto, digamos, los rabos eran cortos en la mayoría de los casos. Teníamos pocos casos, después de hacer una investigación de los anclajes, porque el anclaje es este que se ve aquí, y esta parte era el rabo que quedaba en una cazoleta exterior protegido e inyectado por dentro. Entonces, pues bueno, este era el sistema que podríamos haber utilizado si hubiera habido rabo. Pero lamentablemente no había rabo. Y como no había rabo, lo único que teníamos era construir unas abrazaderas. Estas abrazaderas son esta y esta. Estas abrazaderas funcionan por presión, son unas abrazaderas que tienen unos tornillos y que por lo tanto presionan. Y por lo tanto, las abrazaderas después con unas barras de pretensado, igual que hicimos en el puente Pencil, ¿no? Con unas barras de pretensado, lo que hacíamos era acortar tensar la barra de pretensado, quitar la tensión del cable en esta zona, y cuando la tensión estaba en las barras de pretensado y las abrazaderas, hacíamos un puente, por así decirlo, cortábamos el cable. Bueno, por supuesto que para poder determinar, es un cable que tiene cordones, que tiene mortero y que tiene una vaina de plástico. La vaina de plástico se puede cortar, pero efectivamente no sabíamos cómo iba a funcionar el rozamiento entre los cordones y la lechada, y entre la lechada y el... Entonces, pues tuvimos que hacer una investigación. Aquí se ve una abrazadera y un gato con el que probábamos, y la abrazadera lo que teníamos era unos cables, limpiábamos, quitábamos el mortero, y luego de quitar el mortero poníamos una epoxi, una cosa... producto epoxilítico que permitía, digamos, adherir con presión, por supuesto, este producto a los cordones, y luego de este producto a la abrazadera, que era la que transmitía toda la carga. Bueno, como siempre, aquí tenéis el equipo que salió, aquí están las dos abrazaderas, ¿no? Y lo que cortábamos era esto, y estas barras que se ven aquí son las barras de pretensado. Y bueno, al final, pues aquí está, se está con hidrodemolición quitando la lechada de mortero, y aquí se ha cortado la vaina, o sea, se están metiendo este producto que decía anteriormente, y luego se están montadas ya las abrazaderas allí, y una vez, y luego con digamos, con los gatos, pues se acortaban las barras blancas estas que están aquí. Cuando la carga ya veíamos que estaba por la tensión que tenían las barras, pues la cortábamos el cable principal. Bueno, en fin, tengo que dejar a Pancho. Solamente voy a decir que quitamos todos los cables, hemos hecho una autopsia de todos los cables. Efectivamente, la situación no era tan crítica como en el cable que... se había roto, pero sin embargo había muchos de ellos que estaban oxidados, de manera que, bueno, cumplimos el objetivo y siendo un poco hiperseguros, pues garantizamos que este puente se pueda funcionar bien. Después en España hay la necesidad de hacer una prueba de carga, como se ve aquí, y aquí está el puente terminado y se puede comparar con el puente anterior.
Bueno, y doy la palabra a Pancho. No sé, Pancho, ¿cuánto te he dejado? ¿Cuánto he empleado en tiempo? Está perfecto. Son menos cuarto. Así que yo creo que hay tiempo de sobra. Voy a compartir yo la pantalla, ¿vale? Yo tengo que a lo mejor dejar de compartir aquí. No, yo creo que directamente yo al compartir ya te saco de la de esto. Bueno, buenas tardes a todos. Quería empezar como ha hecho Hugo agradeciendo esta oportunidad que nos ha dado el Instituto para presentar algunos de nuestros trabajos recientes sobre puentes existentes. Los que ha presentado Hugo son, en fin, unos puentes más contemporáneos y yo voy a hablar sobre un trabajo que hemos hecho recientemente en un puente un poco más antiguo de finales del siglo XIX que está en Deva, en el norte de España, ¿no? Entonces voy a exponer brevemente la historia del puente, algunos conceptos generales de los puentes de piedra y después me extenderé un poquito más en lo que ha ocurrido, lo que le ocurrió al puente y en la intervención de emergencia que hemos hecho, que es la primera fase de una obra un poco más ambiciosa que está, esperamos que empiece pronto. Entonces, el puente de Deva se construyó en 1865 aproximadamente, es decir, que tiene prácticamente 150 años. Y ha tenido una serie de vicisitudes, de problemas en el pasado que son, se identifican con esos puntos que veis allí, ¿no? Es un puente que está formado por cuatro bóvedas. Originalmente tenía Pancho, tres bóvedas. ¿Sí? Te oigo mal yo. ¿Me oyes mal? ¿Se me oye? A ver, voy a subir un poco. ¿Ahora mejor? ¿Un poco mejor? Mucho mejor. Bueno, no, decía que es un puente que está formado por cuatro vanos, se encuentra en la desembocadura de un río muy cerca del mar, ya en la costa norte de España, cerca del mar Cantábrico, y originalmente estaba formado por tres bóvedas de fábrica de piedra y un tramo metálico que era móvil, levadizo. Aquí veis algunas de las bóvedas de piedra y el pequeño tramo levadizo metálico que tenía, que fundamentalmente daba servicio a algunas industrias que había a lo largo del río. Entonces, a los pocos años de construirse el puente, comenzó a tener algunos problemas fruto de la socavación, es decir, de la variación en la cota del cauce debido a las avenidas, que generaron que parte de los pilotes de madera quedaran al descubierto. Y esos problemas que sufrió en los primeros años, pues se solucionaron con algunas medidas paliativas, actuando, colocando algunas protecciones de escollera en el fondo del cauce, ¿no? Posteriormente, a los aproximadamente los 25 años de la construcción, pues se pusieron de manifiesto algunos asientos en algunas bóvedas y en la búsqueda de documentación que hemos hecho durante este trabajo, ¿no?, pues vimos que ya en los informes de aquella época se decía que los daños que se habían detectado en el puente se debían a los teredos, dice aquí en estas líneas que veis aquí subrayadas, a los teredos que tanto abundan en los puertos de esta provincia, o sea, de esta región, ¿no? Luego volveremos sobre eso. Bueno, y posteriormente, en los años, a principios del siglo XX, hubo algunas intervenciones que no tienen nada que ver con los daños, sino que por una falta o por una evolución en las necesidades del servicio, se decidió condenar el tramo metálico levadizo, que se sustituyó por una bóveda de hormigón en masa, que después se chapó de piedra, de forma que ahora cuando uno ve el puente piensa que es un puente de piedra original, porque la confección de esta nueva bóveda de hormigón pues fue bastante cuidada y el chapado que tiene por el exterior hecho en piedra, pues parece realmente un tablero original de fábrica, ¿no? Bien, entonces decía que ya a los pocos años de la puesta en servicio del puente hubo algunos problemas relacionados con la cimentación y en 2001 pues hubo no diría un fallo generalizado, pero bueno, se produjo un asiento muy importante de unos 60 centímetros en una de las pilas y eso generó algunos desórdenes en algunas bóvedas
y se realizó un proyecto de recalce o de estabilización de la cimentación de esa pila mediante unas columnas de jet grouting, que podéis ver en estas imágenes, ¿no? Esta es la ejecución de las columnas de jet, ¿no? Aquí en esta fotografía. La distribución en planta de las columnas, pues es lo que se ve en esta planta. Eran columnas secantes aproximadamente coincidentes con el perímetro exterior de la pila. Y bueno, como digo, eso pues estaba bastante bien documentado, tanto el proceso de diseño del jet grouting como algunas cuestiones relacionadas con la obra y también el proyecto. Y bueno, ha sido también, digamos, muy útil para nuestro trabajo, porque de alguna forma eso nos llevó a pensar que podríamos utilizar esta pila como parte de las obras de emergencia que hemos tenido que acometer. Cuando se realizó esta obra en 2001, el puente era todavía un puente de carretera con bastante tráfico y posteriormente, en el año 2007, se construyó un nuevo puente, aguas arriba, y el puente de piedra quedó como un puente peatonal, de forma que lleva aproximadamente prácticamente 20 años ya o 15 años sin tráfico de carretera, ¿no? Como una pasarela. Entonces, hace justamente 2 años, el 5 de julio de 2018, a las 5 de la madrugada, pues hubo un colapso súbito de la pila 2, es decir, la pila del jet grouting es esta que veis aquí, y en la pila adyacente pues se produjo un descenso de prácticamente 1 metro en la zona de aguas abajo y un poquito menos en el paramento de aguas arriba. Había allí unas personas pescando y bueno, fueron los que dieron la voz de alarma. Inmediatamente, claro, se cerró el puente al tráfico y fue el detonante de la intervención que voy a plantear o que voy a exponer a continuación. Bien, entonces los puentes de piedra, por hacer una breve intervención, porque, bueno, en fin, por las circunstancias españolas y brasileñas, pues quizá no, en Brasil no serán tan abundantes como aquí. Pues bueno, digamos que tienen una cierta imagen en la sociedad. Hay gente que piensa que son viejos, que son estrechos, digamos, son en algunas zonas un cierto reclamo turístico, tienen un valor simbólico muy importante, como este puente de Mostar que veis aquí, que fue, digamos, uno de los puntos clave de la guerra de los Balcanes de finales de los años 90. Y digamos que, en fin, a Hugo y a Javier León, que es compañero de Hugo en la universidad, pues les gusta siempre decir que su enseñanza se ha abandonado porque han dejado de proyectarse, pero conforme ha ido avanzando el tiempo y hemos sido conscientes de la necesidad de conservar, pues han ocurrido dos cosas: que esas materias que se han dejado de enseñar pues han vuelto de alguna forma a los currículum de las universidades, y además también en algunos ámbitos determinados pues la historia y la tecnología asociada con estos puentes históricos pues se ha incorporado digamos a los museos de historia y a la divulgación científica en general, ¿no? Entonces, estas son unas imágenes de un museo que hay en Basilea que hemos puesto aquí porque tienen relación con el hecho que ha ocurrido en el puente de Deva, y esto que veis aquí en la imagen central pues es un pilote de madera, que es como se cimentaban habitualmente estos puentes en las zonas en las que no había terreno competente, y este elemento metálico es un azuche, se llama en español, que es un elemento que se adosaba a la cabeza del pilote para poder hincarlo dentro del terreno, ¿no? En la oficina, y paso muy rápidamente, hemos participado en algunas publicaciones para difundir y documentar la historia de estas construcciones, y hemos participado también en alguna autopsia parecida a la que comentaba Hugo de los tirantes de Alcoy, de puentes que han dejado de estar en servicio y que iban a desaparecer. Incluso hemos participado en algún ensayo hasta rotura, y este es un ejemplo concreto, el puente de Urnieta, ¿no? Y por suerte pues hemos tenido oportunidad de intervenir en muchos puentes, y de nuevo, como decía Hugo, pues es importante entender y es importante tener una aproximación humilde a la historia, porque generalmente son puentes a veces difíciles de datar, de los que falta información, y hemos puesto esta fotografía aquí como un ejemplo de un puente que se ha ido, digamos, modificando por fases, como veis en la imagen de arriba abajo. Parece que había un puente original que se recreció hasta un cierto momento, y que ese puente que se recreció hacia arriba después se ensanchó con una intervención posterior.
Bien, voy a pasar rápidamente estas consideraciones sobre la importancia social de los puentes, ¿no? Para centrarme en lo que ocurrió en el puente, ¿no? O en primer lugar, para pasar revista a cuáles son los problemas que pueden aquejar a este tipo de puentes, ¿no? Entonces, en primer lugar, en cuanto a digamos, los estados límites que pueden provocar la ruina del puente, pues digamos hay fundamentalmente dos posibles fallos, ¿no? Uno es por una formación de un mecanismo de colapso en el cual por un movimiento impuesto se forman un número suficiente de rótulas como para que el puente deje de ser estable. Y este es un ejemplo muy similar al que nos ocupa a nosotros, de un puente en Italia también afectado por una socavación importante, de forma que digamos el equilibrio se pierde porque llegan a formarse un número de rótulas suficientes, 4 si estamos hablando de un solo vano, 7 si estamos formando de un mecanismo multiarco, que hacen que el conjunto del puente pierda su estabilidad, ¿no? Aquí quería mostrar también algunos de los ensayos. Bueno, este no es un ensayo de la escuela, pero es un ensayo que yo creo que ilustra muy bien lo que decía, ¿no? Porque con una carga en el tercio de la luz de la bóveda, ¿no? Se ve perfectamente cómo se forman esas rótulas que veis marcadas allí, esas 4 rótulas, en los arranques, en la sección de clave, en la sección donde se aplica la carga. ¿Vale? Y bueno, y esto en cuanto a los mecanismos, digamos, cinemáticos, y luego además de eso, pues estos mecanismos llevan aparejada o asociado otros modos de fallo que tienen que ver con el fallo por la rotura compresión del material, en el sentido de que en las zonas en las que se forman las rótulas, pues en una fase previa a la formación de la rótula, en las zonas en las que la rótula se cierra, las tensiones de compresión aumentan extraordinariamente y es bastante frecuente ver zonas en puentes con problemas que tienen problemas por rotura compresión de la propia fábrica, ¿no? Esto es un ejemplo en la figura de la izquierda y esto es otro ejemplo en pilas y en secciones de arranque de bóvedas esviadas es relativamente frecuentes. Bueno, voy a pasar rápidamente estas diapositivas históricas porque si no me quedo sin hablar del puente. Simplemente quería poner de manifiesto que a pesar de los 150 años de historia, ¿no? La tecnología constructiva que había ya en la época pues permitía a nuestros antecesores ejecutar unos recintos de tablestacas o lo que ahora llamamos seat piling con elementos de madera que rellenaban con tierra y alrededor de los cuales o dentro de los cuales conseguían hacer unas excavaciones para dejar prácticamente en seco el fondo de estos ríos importantes. Y luego el proceso de ejecución de las cimentaciones era, como decía antes, una hinca de una malla de pilotes de madera que hincaban hasta que no podían tecnológicamente alcanzar mayor profundidad, sobre las cuales, en esta imagen de la izquierda se ve bien, se disponía un zampeado de piedra y sobre ese zampeado de piedra se disponía un emparrillado de madera sobre el que se construían las pilas, ¿no? Bien, entonces paso rápidamente a lo que ocurrió en Deva. Entonces, en Deva, este colapso súbito, pues como os podéis imaginar, estuvo relacionado con un fallo repentino de la cimentación y uno podría pensar qué ha ocurrido 150 años después de la puesta en servicio en un puente, digamos, cimentado con pilotes de madera para que haya ocurrido un fallo tan brusco, ¿no? Porque no ha sido un fallo, digamos, paulatino del terreno de cimentación o de adherencia de los pilotes, sino que en un momento dado falló la cimentación como un conjunto, o prácticamente como un conjunto. Aquí tenéis algunas imágenes desde el río, algunas imágenes de cómo quedó la plataforma. Rápidamente, además, en fin, con el puente prácticamente colapsado, la gente ya empezó a poner carteles de digamos, demandando una solución muy rápida en un puente que llevó 3 años construir y que ha llevado un montón de tiempo estudiar. Entonces, bueno, el colapso, el asiento de la cimentación, pues provocó varias cosas. En primer lugar, por una cuestión de compatibilidad geométrica, la zona en la que el puente bajó, pues hizo que el tímpano, que es esta pared exterior que contiene el relleno, funcionara como una viga de gran canto, de forma que los elementos del pretil se comprimieron de una forma extraordinaria y algunos de ellos se rompieron a compresión y una gran parte de ellos acabaron cayendo a la ría. Además de eso, se formaron algunas rótulas en las bóvedas que podéis ver aquí, ahora las veremos con más detenimiento. Esta es una, esta es otra, aquí es otra, ¿no? De forma que cuando esas rótulas comenzaron a girar,
pues la apertura de las juntas hizo que algunos de los sillares cayeran a la ría también y se perdieran algunas piezas. Y luego, adicionalmente, pues en las rótulas que se abrieron en sentido inverso, se ve aquí en la parte derecha de la figura, aparecieron algunas zonas de sillares con roturas importantes a compresión en bastantes piezas, ¿no? Además, como el colapso, como el asiento no fue uniforme, porque el descenso fue mayor aguas abajo, pues eso provocó un cierto giro de torsión en las bóvedas que generó estas fisuras diagonales, como veis aquí, ¿vale? Bueno, algunas fotos de los detalles de los daños. Que estaba mostrando antes, ¿no? La fisura en la clave de la bóveda adyacente a la pila que bajó, sí. Y entonces, bueno, como os comentaba antes, esto sucedió un 5 de julio. Nosotros hicimos una primera inspección preliminar. A los pocos días hicimos una inspección con un equipo de submarinistas, pensando en que lo que había ocurrido pues era un problema fundamentalmente de socavación y que podría haber generado por alguna razón que no éramos capaces de intuir la rotura de algunos pilotes, ¿no? Entonces, bueno, este equipo de buzos consiguió extraer un tramo de uno de los pilotes. En esta foto de la izquierda se ve la parte superior del pilote cortada prácticamente perpendicular al eje, que es la parte del pilote que se colocaba justo debajo de ese entarimado de madera. Y esta es la parte por la que se rompió este pilote y probablemente otros muchos que aún no hemos sido capaces de extraer, ¿no? Entonces, la hipótesis inicial, que era que los pilotes podrían haberse deteriorado por una cuestión de variación de humedad o algo parecido, pues fue descartada después de esta inspección, por lo que os comentaré ahora, ¿no? En las fotos, aquí se ve este bichito blanco, ¿no? Que es un molusco, como una especie de mejillón pequeño, que se llama, aquí se le llama broma, y el nombre científico es Teredo navalis, y que nosotros, bueno, yo jamás había oído hablar de este, bueno, jamás no, no, no era consciente de que esto fuera un potencial problema, ¿no? Y bueno, los más veteranos de la oficina, buceando en viejos libros de geotecnia o clásicos libros de geotecnia españoles, pues vieron que este molusco, desde hace muchos siglos, ha sido una preocupación de los fabricantes de barcos de madera, y que también era entonces, cuando se construyó el puente, una preocupación de los que construían este tipo de cimentaciones, ¿no? Entonces, tiene la particularidad, aquí veis otro fragmento de pilote en el que estos orificios circulares son el resultado de la acción del molusco que se dedica a comerse la madera, ¿no? O sea, el molusco, bueno, se dedica a comerse la madera. Entonces, tiene la particularidad de que no puede vivir, digamos, rodeado de terreno, y por lo tanto solamente puede causar acciones nocivas en zonas en las que se haya descalzado la cimentación y que por lo tanto la madera esté en contacto con el agua, porque su hábitat natural es el agua, no es un animal que viva rodeado de terreno. De forma que aquí lo que ocurrió es que ese terreno que se virtió originalmente en la parte superior de los pilotes, sobre el que se puso el entarimado de madera, sobre el que a su vez se construyó la pila, pues se ha ido lavando con las sucesivas avenidas. Eso ha dejado unos tramos de pilote de madera al descubierto, y el molusco ha ido comiéndose pilotes hasta que la sección que ha quedado de pilote ha sido insuficiente para soportar el peso propio del puente, y en un momento dado pues han empezado a romperse pilotes, y eso ha ido provocando un colapso súbito de otros muchos pilotes. Y lo que intuimos, porque no hemos sido capaces de verlo todavía, ¿no? Esperamos hacerlo pronto, es que los restos de la cimentación después del colapso de esos pilotes pues han quedado apoyados en una suerte de, una especie de restos formados por los pilotes que se han roto y el resto del encepado, ¿vale? Entonces, voy a pasar, bueno, esto es un inventario de piezas rotas, piezas perdidas, etcétera. Voy a pasar un poco rápido para centrarme en la intervención. Entonces, lo que quería decir también es que este puente forma parte del Camino de Santiago, que es una, en fin, una ruta de peregrinación por la costa, y tiene una protección patrimonial muy importante que obligaba o que obliga a que las intervenciones que se realicen pues traten de alguna forma de reconstruirlo tal y como estaba originalmente, ¿no? Entonces, en un primer momento se planteó si había que forzar o había que inducir la demolición para que se acabara cayendo y recuperar las piezas y después reconstruirlo, si había que tirarlo y hacer una pasarela nueva, y al final, por estas cuestiones patrimoniales, pues se decidió tratar de salvarlo. Entonces, la intervención que
que hemos realizado de emergencia, pues ha pretendido estabilizarlo para salvarlo, para posteriormente acometer una obra que aún no ha empezado de desmontaje parcial y de reconstrucción, ¿no? Entonces, esa obra, pues digamos, empezó con unos reconocimientos geotécnicos para confirmar la información que ya conocíamos sobre el recalce del jet grouting que se había hecho en la pila 1 y para intentar determinar hasta dónde llegaban los pilotes de madera. Y después lo que hemos hecho, bueno, esta es la idea original. Nosotros pretendíamos apoyar, nosotros aquí en España esto se llama autocimbra, o sea, es un encofrado de los que se utilizan para construir puentes de hormigón nuevos vano a vano, de forma que sobre estas estructuras metálicas se cuelgan los encofrados y se construyen vanos de hormigón. Entonces pensamos en utilizar uno de estos dispositivos para de él colgar el puente de piedra, impedir que acabara colapsando y a su vez usarlo a posteriori para poder desmontarlo y reconstruirlo, ¿no? Entonces lo que pensamos en un primer momento fue que esta pila que ya se había recalzado con jet grouting y este estribo que está cimentado directamente en roca podrían servir de apoyo para la cimbra. Y esperábamos colgar de esa cimbra pues una serie de barras con unos módulos de encofrado con los que sujetar las bóvedas. Desgraciadamente, cuando empezó la intervención de emergencia, para la que se pensaba que íbamos a tardar unas 10 semanas en colocar la cimbra y en colgar esas barras y colocar el encofrado, pues los sondeos que hicimos en la pila que teóricamente estaba recalzado con jet grouting pues no permitieron localizar muchos restos del jet grouting, y entonces eso nos hizo poner en tela de juicio la capacidad de la pila 1 para poder soportar las cargas que tenía que transmitir la cimbra a esa pila si realmente se colocaba la cimbra y se colgaban los vanos 2 y 3 de la cimbra metálica, ¿no? Entonces, esos sondeos complementarios, como digo, pues nos han permitido tener una idea más cabal o más cierta de cómo es la distribución del terreno. Y lo que implicó fue que en lugar de poder apoyar en la pila 1 tal cual y en el estribo 2, ¿no?, pues nos llevó a comenzar la obra con unas labores de micropilotaje de esas dos pilas, de la pila 1 y de la pila 3, porque además eso nos ha permitido reducir la luz de apoyo de la cimbra de forma que finalmente se ha apoyado en la pila 1 y en la pila 3. Entonces, el recalce pues tiene la particularidad en este tipo de puentes, ¿no?, que tienes que atravesar un montón de sillares de piedra que están unidos por unas juntas de mortero que tienen, bueno, una cierta capacidad, pero para atravesarlas pues hacen falta unos medios de perforación relativamente potentes, pero a su vez, para no afectar a su estabilidad, pues no se pueden perforar con percusión, sino que únicamente se pueden perforar con una perforación convencional, y eso pues hizo que el rendimiento de la ejecución del recalce hasta que llegábamos a la parte inferior de la pila fuera muy pobre, y además teníamos miedo de que la propia ejecución del agujero de la perforación afectase a los restos de la cimentación de estas dos pilas y que de alguna forma pudieran inducirles un asiento, de forma que la secuencia era que prácticamente se hacía un pilote, digamos, la perforación de un pilote y un micropilote, y no permitíamos que se hicieran nuevas perforaciones para no afectar al terreno de cimentación bajo estas dos pilas. Entonces, bueno, como veis aquí, se han hecho aproximadamente 14 micropilotes por cada una de las pilas. Ese recalce se ha hecho pensando en que pudieran soportar, digamos, que los apoyos de la cimbra pudieran soportar la práctica totalidad del peso de las bóvedas 2 y 3, y finalmente esa labor de recalce llevó aproximadamente un mes y medio. O sea que solamente con el recalce prácticamente consumimos el plazo que estaba previsto para la ejecución de toda la obra, ¿no? Toda la obra, que además tenía unos plazos igualmente muy exigentes, ¿no? Entonces, como veis aquí, esta es la pila 3, ¿no? Digamos, en una situación en la que ya se habían ejecutado los micropilotes y en la que se estaba haciendo una demolición de la plataforma para hacer un encepado. Entonces, cuento eso porque veis aquí que ya está la cimbra colocada sobre la pila 1 y preparada para lanzarla, para intentar ganar un poco de tiempo, porque como veis la intervención es prácticamente en el centro de una ciudad, montar esa cimbra que tiene prácticamente 50 metros de longitud, pues no era posible
montarla con una longitud completa y después lanzarla, sino que exigía montar módulos muy pequeños y hacer pequeñas fases de lanzamiento, como os mostraré ahora, ¿no? Esta es la ejecución del encepado en la parte superior. Esta es la secuencia de ejecución de la cimbra, ¿no?, que se montó dentro del vano estable con una longitud entre apoyos provisionales muy pequeña, y luego se fue suplementando con módulos adicionales hacia atrás y finalmente se lanzó hasta quedar en su posición definitiva. Una vez que se lanzó la cimbra, pues fue necesario, bueno, estas son algunas imágenes de la secuencia que os mostraba antes, ¿no? Sobre todo, ves aquí, veis perfectamente, digamos, el tramo del el montaje del primer tramo, cómo está suplementado hacia atrás y está apoyado ya en la pila 1. Una primera fase de lanzamiento en la que está apoyado en la pila 1 y tiene que llegar la punta de la nariz, aproximadamente este punto tenía que llegar aquí, y ahí está llegando a la pila 3. Y bueno, y una vez que se colocó la cimbra, pues digamos que las labores continuaron montando una estructura metálica secundaria, que eran, digamos, unos perfiles metálicos de los que se han colgado unas barras de pretensado. Voy a pasar directamente a las imágenes para contarlo más rápido. Unas barras de pretensado que a su vez iban tesadas contra unos perfiles metálicos que estaban dispuestos perpendicularmente a la bóveda. Entonces, para montar esos perfiles metálicos, pues se preparó esta especie de embarcación montada por unos módulos flotantes adosados unos contra otros. Esos se montaban pues muy cerca del puente, ¿no?, en el muelle. Se llevaban hasta su posición definitiva y se izaban con unos pequeños útiles de tiro desde la parte superior de la cimbra. Aquí tenéis la secuencia, ¿no? La barca, los útiles de izado, el replanteo de estos módulos y después aquí, ¿no?, tenéis ya, en fin, esto es una fase posterior, el sistema de cuelgue con unas barras de pretensado que se enhebraban entre estos dos perfiles, de forma que después estos elementos se acuñaban contra el intradós de la bóveda, ¿no? Claro, siendo el puente tan rígido, a pesar de estar deformado, y siendo un sistema tan hiperestático formado por un número de barras tan grande, pues fue necesario dar 3 o 4 pasadas de escalones de carga en las barras, ¿no? Y finalmente, pues no fuimos capaces más que de colgar digamos, la suma de los axiles de todas las barras representa aproximadamente el 65 o el 70% del peso de los dos vanos que hemos colgado del sistema. Bueno, como decía además, como decía antes también, la demanda social, a pesar de digamos de que el puente era histórico, que todo el mundo en el pueblo quiere su puente, que quiere la recuperación, ¿no?, pues la gente cuando hay un problema de estos lo que quiere es que se solucione inmediatamente. No entiende que hay que estudiarlo, que es complejo, que desmontar el puente, reconstruirlo. Entonces, inmediatamente hubo una demanda fortísima en los dos pueblos que conecta el puente para que hubiera un paso peatonal. Y entonces, bueno, pues se ha aprovechado la cimbra para provisionalmente, mientras empiezan las obras definitivas, pues hacer una pasarela por el interior, que bueno, luego ha suscitado otros problemas porque no es accesible para todo el mundo y tal, pero de alguna forma la intervención ha permitido, primero, impedir el colapso definitivo del puente, porque de alguna forma la cimentación está sometida a una carga menor de la que estaba sometida permanentemente si no se hubiera cimbrado. Segundo, ha permitido restituir el tráfico peatonal. Y tercero, pues hemos colocado ahí unos medios auxiliares que pensamos utilizar. Es un proyecto que ya hemos terminado y que estamos esperando que salga a licitación y esperamos que salga pues pronto y lo podamos contar próximamente, ¿no? Entonces la idea es que con esta cimbra vamos a poder desmontar controladamente los dos vanos afectados, vamos a poder micropilotar a través de la pila 2 sin desmontarla completamente y vamos a poder reconstruir la parte superior de la pila 2 para recuperar la cota y después los vanos 2 y 3. Y bueno, y esperamos que con esa intervención y algún recalce complementario que se plantea en el proyecto, pues podamos contar con puente para otros 120 años aproximadamente, que es lo que lleva en servicio, ¿no? Estas son algunas imágenes de la pasarela peatonal y esta es una vista nocturna de la fase final de la intervención, así que nada más. Muchas gracias, Francisco y Hugo.
por lo tiempo, por la presentación estupenda. Los casos son... Tenemos la misma duda que ustedes, porque tenemos los mismos problemas acá. Obviamente que no tenemos puentes en pedras, tenemos algunas, pero las otras son casos similarísimos. Una pregunta mía antes de abrir al público en general. Uh-huh. Estamos con problemas serios aquí en Brasil y creo que en el mundo de corrosión en cabos pretensados, cordones pretensados de vigas, vigas de puentes. En todos los lugares del mundo estamos estudiando cómo tratar esto, porque será un problema futuro para nosotros, ingenieros estructurales, ingenieros que recuperamos puentes. ¿Ustedes hicieron algún estudio en FECOR a respecto de ese asunto o no? En primer lugar, he de decirte que yo creo que si no hay un cambio trascendental de los pretensistas, los que producen sistemas de pretensado, y se toman en serio el tema de la inyección y la protección de los cables, el futuro, así como ha ocurrido ya en Inglaterra durante más de 10 años, será prohibido en el mundo entero utilizar el postesado. Lo digo porque es que lo he hablado, es decir, es un sistema que por, cuando uno inyecta bien, pues se consiguen unos resultados estupendos, pero como no siempre es así, los resultados son muy alarmantes y en todo el mundo, como tú dices, tenemos el mismo problema. Yo ahora en la universidad tengo un proyecto de investigación para estudiar, porque son muy distintos, la corrosión puede ser debida a cloruros o la corrosión puede ser debida a procesos de carbonatación. En el caso de los tendones postesados, el problema es más complicado también porque hay una parte que puede estar inyectada y otra parte que no puede estar inyectada, igual que con los cables que he contado antes del puente de Alcoy. De manera que, primero, disponemos hoy por hoy de datos, mucho más datos, la gente sabemos mucho más de corrosión, sabemos mucho más de los procesos de deterioro que produce la corrosión, podemos estimar, digamos, el tiempo en el que el tiempo que hace falta para producir una rotura o una pérdida total de... Por otra parte, cuando un cordón está corroído, primero disminuye la ductilidad y luego disminuye, se rompe antes, hay un momento determinado que se rompe por debajo del límite elástico, porque la sección que queda de cada uno de los alambres de un cordón trabaja con una excentricidad. En las partes del cordón que no hay corrosión, pues la fuerza está centrada en el centro del alambre, y en las partes donde hay corrosión, la fuerza tiene un área menor, la tensión es mayor, y la fuerza está excéntrica y produce un mal. El problema es muy, muy grave, y podemos hablar de dos cosas, el pasado y el futuro. El futuro, como no cambiemos de actitud, vamos en el futuro a no poder utilizar postesado adherente. Eso está claro, yo lo tengo medianamente claro. En países como Inglaterra ya ha estado prohibido y seguramente se prohibirá en todo el mundo, a menos de que tengamos garantías de poder utilizar una tecnología, digamos, que dé confianza, ¿no? Y claro, en cuanto a la preparación, bueno, tenemos todos los días problemas de... Ahora yo, concretamente, mientras que hablaba Pancho, tenía una llamada de Giuseppe Mancini, un colega italiano, que hay un montón de puentes en Italia que tienen problemas de corrosión y que desde luego requieren una... Es muy difícil valorar, digamos,
es el nivel de daño y, por lo tanto, cuándo hay que intervenir, que eso es una cosa muy importante, y es muy difícil incluso, digamos, resolver el problema, porque la única posibilidad es poner cables exteriores que realmente prescindan de la capacidad resistente que pueda aportar un cable de este tipo. Hugo, tomando la última palabra que para nosotros que somos estructureros, es muy difícil, principalmente cuando se tiene la corrosión en cordones o tendones pretensados, en este marco, ¿cuál es la carga que tiene ese tendón? Y trabajar con un refuerzo externo de protección que sustituye ese cabo y no rompa viga por compresión, ¿no? Esto es muy, esto es la pregunta de $1,000,000, ¿no? Sí. Bueno, es que son problemas distintos, ¿no? Pero realmente es un problema. Hace un par de semanas hemos tenido una reunión telemática también del grupo de trabajo del Model Co, del Model Co 2020, y efectivamente Josh Valravel, pues estamos desarrollando unos métodos para identificar primero cómo se puede valorar, digamos, el daño, y segundo, cómo se puede, digamos, reparar el daño, ¿no? Sobre todo, primero, valorarlo, ser capaces de estimar cuál es la corrosión que hay, y con esa corrosión ser capaces de estimar cuál es la capacidad resistente que queda, ¿no? De hecho, yo he estado en una tribunal de tesis también telemáticamente que se leyó en Palermo hace una semana o algo por el estilo, sobre este tema, con un doctorando que trabajó parcialmente conmigo y parcialmente con una profesora de Palermo. Así que es un tema que está rojo vivo. Sí. Douglas, ¿tiene alguna pregunta por ahí? Sí, yo tengo una mía. Ok. Quiero que Thiago abra para las preguntas de lo público, pero yo quiero hacer una. Hugo y Pancho, ¿cómo ustedes hacen la evaluación del hormigón existente en una estructura muy antigua? ¿Hay que sacar testigos? ¿Cómo que la cuestión de la edad es evaluada por usted? Gustaría que hablasen un chiquito sobre eso. Bueno, Pancho. La cuestión de la edad. Bueno, sí, o sea, nosotros, digamos, seguimos unos procedimientos relativamente, en fin, depende un poco de la problemática que intuyamos que puede haber, ¿no? Y para eso, digamos, pues normalmente hay una inspección visual previa para hacerte una idea de qué problema intuyes que puede haber y de alguna forma orientar la investigación. Cuando es un problema resistente, en fin, pues yo creo que lo que hacemos no es algo extraordinario. Solemos hacer una campaña de extracción de testigos que tiene que tener un tamaño de la muestra suficientemente representativo. Cuando eso es así, pues eso te permite tener, digamos, una estimación de la capacidad resistente que se puede contrastar con otros métodos, ultrasonidos, esclerómetro, etcétera, ¿no? En fin, nada que no sea extraordinario. Y tener en cuenta, como tú dices, la edad, pues bueno, digamos que lo que yo creo que hay dos cuestiones. En hormigones relativamente modernos, pues se puede, digamos, tratar de tener en cuenta el aumento de la capacidad resistente del hormigón con el tiempo. Y en hormigones, digamos, más, en fin, te diría de hace algunas décadas, ¿no? Creo que es muy importante tener algún conocimiento de la normativa de la época para saber cuáles eran los métodos de dosificación, qué tipos de cemento existían, qué cantidades de cemento por metro cúbico se aplicaban, y tener una cierta idea de qué es lo que te puedes esperar en la investigación. ¿Qué tamaño de árido se utilizaba? Porque eso a veces afecta, digamos, a la capacidad resistente de los testigos que hacemos pensando en hormigones modernos, ¿no? En fin, yo creo que yo diría que para plantear este tipo de investigaciones hay, por una parte, que conocer un poco de la historia de la ingeniería y de la tecnología de los materiales, y por otra parte tener también experiencia en la inspección para poder orientar bien la investigación. Eso en cuanto a la capacidad resistente. Y luego, en cuanto a los temas relacionados con la durabilidad,
pues ahí yo creo que hay un abanico enorme de problemas, porque digamos que la corrosión, como puede tener diferentes orígenes, ¿no? Carbonatación fundamentalmente o cloruros, pues bueno, eso daría para otra charla, ¿no? Cómo plantear la campaña de investigación en función de la hipótesis del origen de los daños. Sí, claro. Y bueno, es todo. Thiago, ¿tenemos alguna pregunta en YouTube? Ahora tenemos acá, acabó de llegar. Uma pergunta que chegou do YouTube, da transmissão. Thiago Delfino, ele não fala de onde é. Na primeira ponte, ocorreu estudos que comparassem a diferença de preço e tempo para a construção de uma ponte nova lateral ou a reforma da ponte existente? A reforma da ponte existente é a que hemos feito. Sí, claro. La posibilidad de construcción de un puente nuevo es casi imposible. Los temas medioambientales ahora son terribles. Porque normalmente no se puede abordar un puente nuevo. Así como una ponte histórica como esta, ¿no, Hugo? Tenemos que pensar en el patrimonio también. Histórico en España son un puente que tiene de la época de los romanos. Eso es histórico. Ah, sí. Bueno, aquí en Brasil son 100 años. 100 años ya son patrimonios acá. Sí, pero, ok, comprendo. Realmente el tema sale mucho más barato hacer una reparación de ese tipo, aunque no es barata, ¿no? Un tema muy importante, eso no, es lo de la cimentación, ¿no, Hugo? Porque el puente tenía una cimentación. Sí, un tema importante es la cimentación y la propia pila. En este caso, durante la construcción, la cimentación había sido hecha primero con pilotes, luego los pilotes eran muy difíciles de empotrarlos y por lo tanto hicieron una especie de recinto y ese recinto lo hormigonaron y por lo tanto la capacidad resistente de la cimentación era gigantesca. Podríamos hacer cualquier cosa y eso, como bien dice Pancho, es un tema. Pero no obstante, digamos, incluso con estamos haciendo ahora nosotros cosas en donde hay que hacer refuerzos de cimentaciones. En Costa Rica, un puente que no estaba calculado al sismo y que ahora hay que ponerle sismo y que efectivamente pues, hace falta modificar la cimentación y la cimentación se puede modificar. O en un edificio que hay aquí en Madrid, que es un edificio emblemático y que vamos a ponerle un montón de plantas más encima del edificio, también la cimentación hay que modificarla y es posible. Claro. Douglas, ¿tenemos más alguna? Acho que sí. Acá. Llegó una ahora aquí. Eliseo Ariel Vilafuerte. En el código modelo se está considerando una metodología de intervención de puentes existentes de hormigón armado. El código modelo es un código que va a permitir, digamos, hacer el assessment de estructuras existentes, puentes y estructuras de hormigón estructural en general. Ese es el objetivo, va a ser el primer código que tiene, en el mismo código está las estructuras nuevas y las estructuras existentes. Intentamos que sean con modelos similares. En fin, es un reto extraordinario ese documento, que lamentablemente con el coronavirus posiblemente se retrase un año, pero estamos, no obstante, trabajando duramente sobre eso. Yo espero que lo consigamos en un año, porque es algo que hace falta con esa concepción filosófica nueva, ¿no? Y sí. ¿Tenemos más alguna? Hugo y Pancho, más una mía. Principalmente se tratando de pontes existentes que están o no dimensionadas para o no para efectos sísmicos. Como fizeram, por exemplo, com a ponte em pedra, com relação aos efeitos sísmicos? Me rio porque el puente conecta dois pueblos. Então, sí. Casualmente, em um hay que considerar a acción sísmica e en el otro não.
Sí. tuvimos un debate en la oficina y yo decía, macho, lleva allí 150 años, ¿no? Y ahí había gente que no estaba conforme. Claro. Supongo que Hugo iba a contar, que se lo sabe mejor que yo, una experiencia que tuvimos en Portugal. Y digamos, en Azores, en Portugal, que tiene un gran nivel de sismicidad, y hemos, en un puente, hemos tenido que reformar un puente existente que, bueno, estaba construido en épocas en donde el sismo no se consideraba un puente muy bonito, de piedras muy altas, y realmente, pues bueno, había que ampliarlo, la plataforma era pequeña, había que ampliarlo, y por lo tanto eso daba lugar a que tuviéramos que acondicionarlo a sismo. No fue fácil, pero es posible, siempre es posible. Ok. Yo creo que, por mi parte, yo creo que tengo que abandonar porque ya son las 9 de la noche casi aquí en Madrid y la familia me está presionando. Okay. Así que, en fin, muchas gracias por invitarnos. Espero que haya sido útil. No, yo que agradezco a usted y Francisco por todas las disponibilidades de ustedes, pelo tiempo de ustedes. Falando em português agora, e agradeço pelo conteúdo que vocês passaram, porque é interessantíssimo. Douglas pode dizer melhor que eu também, junto comigo, né? Sim, sim. Fantástico ouvir vocês, principalmente, e além disso, como amigos, bom vê-los e com saúde, esperamos vê-los aí nos próximos meses aí, se Deus quiser, eu vou lá, juntos, não Pancho e Hugo? Sim, juntos, juntos. Okay. Ok. Douglas, muchas gracias. Yo entrego un gran abrazo de profesor Paulo Helene a Hugo y Pancho, que me envió acá, privado. Y los agradezco por el tiempo y la disponibilidad. Creo que podemos hacer muchas más cosas juntos en el futuro breve. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Pancho, hasta luego. Em 1916, quando minha história começou, você ainda não havia nascido, mas eu já pensava em você. Apesar de não ter fins lucrativos, carrego uma missão ambiciosa desde o meu nascimento: promover a engenharia em benefício da qualidade de vida da sociedade. Este comprometimento com o desenvolvimento do país me fez começar a utilizar o meu espaço para gerar encontros e conectar pessoas. Como fiz isso? Abri minhas portas para reuniões no âmbito das divisões técnicas, reunindo associados voluntários das mais diversas áreas, a fim de realizar debates, estudos, seminários, cursos e palestras. E posso dizer que tudo isso transcorreu com sucesso. Criei um verdadeiro exército de engenheiros cidadãos que deram vida a projetos que defendem o interesse público, a engenharia e o desenvolvimento científico do país. Projetos que promovem o avanço econômico, cultural e social com ética profissional e determinação. Você pode não saber meu nome, mas com certeza conhece muitos dos meus feitos. Afinal, são mais de 100 anos de história que acumulam experiência, tradição e credibilidade em minha bagagem. Mas não se preocupe, minha missão de contribuir com o desenvolvimento da sociedade não envelhece. Ela se renova constantemente. Atuo de maneira integrada, conectada e sem fronteiras geográficas. Meus eventos e reuniões podem ser acompanhados presencialmente ou pela internet. Mantenho meus associados atualizados por informativos e publicações colaborativas, que são escritas pelo verdadeiro protagonista desta história, você. Você pode não ter me visto nascer, mas saiba que contribuiu para que eu estivesse aqui hoje. Afinal, sou feito por pessoas. Se já me conhece, é associado ou contribui com a minha causa, o meu mais sincero obrigado. Se não me conhece, tenha certeza, minhas portas estão abertas para novos associados que tenham o desejo de escrever novas páginas desta história. Apesar de ter nascido no passado, sempre atuarei por um bom futuro. Muito prazer. Somos o Instituto de Engenharia.